a estar juntos. Bueno, buenas noches, don Nazario. ¿Qué hace? Quiero ir con mi esposa. Dame ese cuchillo, don Nazario. Quiero ir con ella. Por favor. Deme ese cuchillo, don Nazario. No, es que no... ¡Deme ese cuchillo, don Nazario! ¡Suelta, por favor! ¡Qué tontería iba a hacer! ¡Nazario! Es que no entiendes que quiero ir con mi mujer. Temprano al lugar donde me quedé de ver con ella y me llamó don Nazario para pedirme que fuera a verlo porque me quería contar una cosa y yo pensé que alcanzaba a ir y regresar y no, cuando regresé ya no estaba. ¿Y qué te quería contar ese señor? No me digas que su mujer le dijo que te vio con... No, me quería contar otra cosa. El caso es que ya no alcancé a ver a Lucía. Pues tienes que insistir, tienes que buscarla para que le cuentes todo. No vaya a ser que se entere por otro lado. No te quedes callada. Quiero saber qué es lo que mi hijo le tiene que decir a esa muchacha con tanta urgencia. Nada, mamá. Son cosas mías. Lo entiendo. Justo por eso me interesa. Es más, exijo que me digas qué es lo que está pasando. Mamá, en este momento lo que menos necesito es que me presiones. No te vayas. Marcelo, Marcelo, Marcelo. ¿Y tú qué tienes que decir, eh? Lo mismo que le dijo su hijo. Son cosas suyas y a mí no me corresponde hablar de ellas. Usted sabe que soy muy buena para guardar secretos ajenos. Vieja insolente. Hola. Pensé que te encontraría descansando ya. Estaba preocupado. ¿Estabas preocupado por mí? Sí. Eso sí que me sorprende. Rebeca, no puedo entenderte. Dices que lo que más te preocupa en esta vida es solucionar nuestro problema de pareja. Y haces y dices todo lo contrario. Y así es. Es solamente que me sentía mal. Sí, eso dijiste al mediodía y te fuiste sin decir nada. Y mira a qué hora regresas. Lo siento, lo siento. Necesitaba tomar un poco de aire. Rebeca, hay algo que yo deba saber. ¿Algo? ¿Cómo qué? Soy yo el que está preguntando. ¿Nora? ¿Qué pasa, Nora? ¿Qué no escucho en el teléfono? ¿Quién es? Mi tía Magdalena, está llorando y no sé por qué. Dame, yo le voy a contestar. No creo que tu madre quiera hacerlo. Magdalena, ¿qué pasa? Se murió. Trini se murió. ¿Qué dices? Que está muerta. Trini está muerta. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? No sé, Alonso, no sé nada, pero... Por favor, tienes que venir, don Nazario, está muy mal. Sí, sí, sí. Salgo para allá de inmediato. ¿Qué te dijo? Que Trini se murió. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Tu tía no me pudo explicar lo que pasó. Voy a avisarle a tu hermana. ¿Qué le habrá pasado?
No tengo ni idea. Madrina Trini. ¿Qué le pasó? No sabe cuánto lo siento. No. 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 No, no, no. No. Dime que no es cierto. Quisiera decirte yo. Pero yo la vi hoy en la mañana, pues. Estaba muy bien. ¿Qué le pasó? Llamó tu tía Magdalena para darnos la noticia, pero no me dijo más nada. No es justo, pa. Mira. Una mujer muy sana pudo haber vivido muchos años más. Sí, 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 sí. Yo sé que esto te duele mucho, pero tienes que ser muy fuerte. Porque necesitas darle todo el apoyo a tu padrino. No voy a poder, ma. Sí, sí, tienes que poder, mi amor. Te necesita, nos necesita, necesita. Pero va a necesitar mucho tu padrino, sí. Por favor, cambio. Yo ahora dejo buscándote para que vayamos a su casa, ¿sí? Sí, 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 pa. Ahora regreso. Qué bueno que llegaste. Estaba a punto de hablarte al celular. ¿Qué pasó? Estoy preocupadísima por Rodrigo. Es que me parece que otra vez salió con la muchachita esta rara y para variar, volvió a apagar el celular para que no lo localizáramos y yo creo que a estas alturas ya deberíamos de contratar a alguien para que averigüe exactamente dónde está. ¡Brígida, ya! ¡Cállate! Deja de decir estupideces, por favor. ¿Te parece una estupidez que esté preocupada por nuestro hijo? Tu hijo está suficientemente grande para cuidarse solo. No, bueno, ¿sí? Sí, pero suéltame, no es para que te pongas así, me estás lastimando. Que me tienes harto. Si te sigues quejando por estupideces, te juro que te voy a poner de patitas en la calle. Para que tengas un motivo real para quejarte. Me tienes harto, mi hijo. Harto. Gracias. De nada. ¿No me invitas a pasar? No, estoy sola. Todavía tengo visitas. ¿No será que la supuesta visita es más bien una movida tuya y no quieres que se dé cuenta que andas conmigo? ¿Estás loco? Ya te dije que soy una mujer sin compromisos. ¿Sabes? Justamente Sergio y yo estábamos platicando de ti el otro día. ¿Ah, sí? Sí. Decíamos que se nos hace muy raro que una mujer como tú no esté sola. Ah, no, no siempre he estado sola. De hecho, acabo de terminar una relación bastante conflictiva. ¿Por qué? Porque él es casado y no quiere dejar a su mujer por mí. Pues qué estúpido. Porque por alguien como tú, valdría la pena dejar cualquier cosa. Ya ni quien se acuerde de él. ¿Me marcas mañana? Claro. Seguramente con un poquito de suerte. Ya se va tu visita, ¿no? ¿No me vas a presentar a tu amigo? Claro, ella es mi prima Daniela. Y bueno, él es... Rodrigo Zúñiga, mucho gusto. No lo puedo creer, ¿tú eres el exnovio de Lucía Gagiola? Sí, el mismo. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por traerme. Ay, ¿de qué?
Gracias. Con permiso. Bye. Un gusto conocerte. Ay. Ligia. Ligia, según tú, casi ni lo conocías. Así es, no lo conozco. Entonces, ¿por qué estabas con él? Ay, porque me lo encontré y muy amablemente me trajo hasta acá y nos quedamos platicando. Ay, pues yo no lo estoy precisamente platicando, ¿eh? Al contrario. A ver, estábamos platicando. ¿Recuerdas que te dije que trabajamos en el mismo bufete? Sí, me acuerdo. ¿Algo más que necesites saber? Pues como, por ejemplo, contesta. ¿Bueno? Daniela, soy Marcelo. Me gustaría verte para platicar. Ahorita, pero es casi medianoche. Sí, sí, lo sé. ¿Podría ser? Sí, claro. ¿Dónde nos vemos? Sé perfectamente dónde está. ¿Nos vemos como 20 minutos? Ok, ahí te veo. ¡Nos vemos al rato! Por mí ni regreses. Gracias a Dios que ya llegaron. Magdalena, ¿qué fue lo que pasó? Explícame. No sé, no sé nada, Alonso. No sé si fue un infarto, no sé si fue un paro respiratorio, pero cuando yo llegué, Trini ya estaba en su cama y Nazario estaba a su lado con un cuchillo en la mano. Y trató de... ¿Trató de...? Sí, trató de matarse. Nazario, ¿qué te dijo de Trini? El pobre no está en condiciones de dar explicaciones. A mí lo único que se me ocurrió fue llamar a Sara para ver si ella podía decirnos qué fue lo que pasó y yo creo que ya no debe de tardar en llegar. ¿Dónde está Nazario? En la recámara con Trini, no se quiere despegar. Voy con él, voy con él. A mí me da muchísimo miedo que esté solo porque no quiero que vaya a hacer otra tontería. Voy con mi papá. Yo me quedo aquí esperando a Sara. Que Trini no fue santo de mi devoción, pero tampoco es agradable que la gente se muera. ¿Y tú? ¿No has dicho ni una palabra? ¿Qué, no sientes nada? Ay, claro que siento algo y me afecta. Lo que pasa es que tampoco hay mucho que hacer. Estoy tan sorprendida como tú y como todos. Lo más impresionante es que se haya muerto así, de la nada. ¿Qué le habrá pasado? No sé. Ya nos lo dirá tu padre cuando regrese. A ti nunca te quiso. Siempre pensó que tú no estabas a la altura de tu hermana Adriana. Como si te hubieras tenido la culpa de que se hubiera muerto. Bueno, ya cállate, Nora. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te alteras? Porque a veces tus comentarios me sacan de quicio. Como tú misma dijiste, no es agradable que nadie se muera. ¿Y tú qué haces ahí parada, eh? Es que a mí también me interesa saber qué le pasó a la señora Trini. Bueno, pues cuando regrese Alonso nos lo dirá. Mientras, vete a tu cuarto. No tienes por qué estar escuchando pláticas que no te incumben. Sí, señora. Sí, chico.
Cálmate. Ahora parece que tú eres la más afectada por todo esto. ¿Sabes qué? Voy a mi cuarto. Ya llegó Sara. Gracias por venir. No, por favor, ni me lo digas. Yo creo que lo mejor es dejar a Sara con Trini a solas. Yo no me pienso mover de aquí. Es solo un momento, Nazario. Vamos a la habitación de al lado. Enseguida regresamos. Ahora regresamos. Padrino, sí, voy a hablar a la casa para que estén enterados. Padrino, yo sé que no sirve de mucho que te diga en este momento, pero te quiero mucho. Es que no voy a poder vivir sin ella. ¿Para pedirme que me llevara a tu mamá a México? Daniela, necesito que te la lleves. Pero necesito que te la lleves ya. Es que ya te dije que no puedo hacer nada. Ella quiere estar cerca de ti. ¿Qué quieres que haga? Ya les dije que yo muy pronto voy a estar en México. Así que no tiene caso que ustedes estén aquí. ¿Y por qué te quieres ir así de repente? ¿No que estabas muy entusiasmado con tu nuevo trabajo y también con tu nueva conquista? No te burles. Te aseguro que eso va a ser parte de mi pasado en cualquier momento. ¿Sabes qué? No te creo nada. Estoy segura que lo que verdaderamente quieres es deshacerte de tu mamá y de mí para que puedas hacer tu vida como mejor te parezca. Daniela, te estoy diciendo la verdad. Solamente no quiero que ella esté ahorita aquí. ¿Por qué? No te lo puedo decir ahora. Lo único que te puedo decir es que está a punto de pasar algo que la puede lastimar seriamente y yo no quiero cargar con esa responsabilidad. Marcelo, te conozco desde hace años. Jamás te había visto, ¿sí? ¿Qué te pasa? Por favor, Daniela, ya hazme caso. Ayúdame con eso, ¿sí? Hazlo por lo que alguna vez hubo entre nosotros. Como que ya se tardó mucho. Lucía todavía está con Nazario. Sí.
No lo va a dejar solo. ¿Ya salió? ¿Qué pasó? Todo parece indicar que murió por asfixia. ¿Estás segura? Sí. Y tenemos que llamar al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque me queda claro que la muerte de doña Trini no fue por causas naturales. Pero eso es absurdo. ¿Estás queriendo decir que mataron a Trini? Mucho me temo que sí. Pero por Dios, ¿quién querría hacer eso? Amador Zúñiga. Estoy seguro que él asesinó a mi mujer. Es el único que pudo hacerlo. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me puedas entender. Que hoy es un buen día para besarte. Hoy es un buen día para contarte que en mí eres lo más importante. Cada vez te admiro más.